seguro, firme, decidido, buscando una mejor sonoridad. Agrupamos el sabor con el ritmo, dándole vida a este dueto musical. Unidos en una sola pieza, modernos los cumbieros, nos vamos a tocar. Rechazando aquel que nos combata y respetando a quien no sepa respetar. ¡Palante! ¡Alta la frente! De frente vamos a demostrar que lo nuestro no fue un golpe de suerte. Somos hacha y machete y esa es la verdad. ¡Palante! De frente vamos a demostrar que lo nuestro no con golpe de suerte. Somos hacha y machete y esa es la verdad. ¡Dueto Calíope! Pa'lante, alta la frente, de frente vamos a demostrar que lo nuestro no fue un golpe de suerte, somos hacha y machete y esa es la verdad. Cantar y bailar con Calíope. Desde acá, desde Cincelejo Sucre, en Colombia, un seguidor más de NB Producciones, porque lo mejor de la vida se disfruta aquí. Saludos, Néstor. ¿Qué tal? Nosotros somos amigos del nuevo equipo. Mandar un saludo muy especial para NB Producciones hasta Veracruz. Muy pronto vamos a estar por allá presentando nuestro tema y les presentamos por ahí las redes sociales, nuevo equipo oficial en Facebook. Y en el Instagram, nuevo equipo Guitarras y Tuba. Por ahí para que chequen nuestro contenido. Saludos muy especial hasta Veracruz. No. Cuando escucho tu voz, mi niña, me enloqueces. Cuando escucho tu voz, quiero tenerte. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Dax La Rosa, ex integrante de Fantasma del Caribe. Quiero invitarlos a todos ustedes para que escuchen mi canción, descarguen mi canción en todas las plataformas digitales y me sigan a través de las redes Dax La Rosa Facebook con chamarra roja y el Instagram es Dax-La Rosa. Nos vemos, por favor, dale like. Lo mejor de la vida se disfruta aquí, a través de NB Producciones Televisión, desde la gran Ciudad de México, capital de la República Mexicana.
Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos aquí a un programa más de Entre Compitas, programa número 8 en este domingo 14 de noviembre del año 2021. Recuerden seguir nuestras plataformas digitales para que ustedes ahí disfruten de estos 7 programas que ya tenemos emitidos al aire, gracias a su apoyo, su preferencia y su sintonía a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que lo mejor de la vida se disfruta aquí, somos tu mejor frecuencia en internet a través de NB Producciones Televisión en este, les digo, octavo programa de Entre Compitas, y tenemos la presencia musical, porque últimamente han sido musicales nuestros programas, pero siempre con el firme propósito de llevarles diversión a todos ustedes. Así que en esta ocasión vamos a conocer ahora sí, el fondo, el trasfondo, los inicios de esta gran agrupación, este dueto musical que tenemos para todos ustedes, a cargo de mi señor padre, Gerónimo Villanueva Ramos. El aplauso, por favor. Y también tenemos la presencia de mi carnalgas, de mi carnalito Omar Villanueva Ortega, que es, bueno, guitarrista y tecladista, por supuesto, de aquí de la agrupación. Aplausos, por favor, aquí. Estamos aquí en Arboledas, en el estudio Caliope, para todos ustedes. Y pues, qué gusto de tenerlos aquí, pa, carnalgas. Pues, caramba, ¿qué te puedo decir, hijo? Mi gente, toda la gente que siempre está pendiente de lo que es música, lo que gira alrededor de la música, pues que me siento doblemente orgulloso, en primera porque soy acostumbrado y porque sé que sí, los medios de difusión siempre son una gran plataforma para todo aquel que se dedica a la música, y porque estoy al lado de mis dos hijos, así que son razones muy importantes. Ahora vamos a desmenuzar el asunto. Así es. No únicamente está en los medios, sino que a mi lado derecho, bueno, tengo al comunicador, y a mi lado izquierdo tengo a mi compañero en los teclados, que como decía aquí Espectrito, el formato es un dueto. Ya iremos explicando la situación, como dijo él, poco a poco, desmenuzándolo. Acabamos de escuchar, de hecho iniciamos el programa con música, hermano, el tema Hacha y Machete, un poquito de ese tema antes de entrar en materia. Sí, pues aquí el tema lo seleccionó mi papá, un tema que hace alusión a lo que es el dueto, Hacha y Machete, pues que somos los dos. El arreglo, pues, se corrió por mi cuenta. Muy bien, sí, lo que vimos. Sí, y pues esperamos que le guste a todo el público de NB Producciones. Perfecto, ahí está el hacha, machete y el puñal. Bueno, el puñalón, nunca falta. Muy bien, pa. Bueno, hermano, yo voy a decir que el Calope Mayor es mi hermano, porque es el que tuvo la inquietud. A ver, yo creo que ya mucha gente ya se pregunta en redes sociales, les has contestado, pero obviamente nosotros aquí a través de NB Producciones Televisión no sabemos, nuestros seguidores, nuestros televidentes, no saben de dónde surge el nombre. ¿Por qué Caliopes? ¿De dónde surge tu inquietud de hacer esto con el viejo, de hacer esto para ahora sí rescatar, digamos, esta unión familiar? Muy bien, bueno, el dueto surge porque yo regreso a vivir con mis papás y estábamos ensayando otras cositas que mucho más adelante les vamos a mostrar. Sí. Empezamos ensayando eso, pero después nos empezaron a comentar que por qué no tocábamos juntos. Claro. Entonces empezamos a meter otro tipo de repertorio, también covers muy conocidos, otros no tan conocidos, pero ¿cuáles son esos covers conocidos? A ver. Juguito de Piña, La Cumbia de los Pajaritos, El Cable, La Burrita. Sociales. Sí, sí, sí. Las que nunca faltan en ningún baile, ¿no? En una fiesta. Entonces empezamos a ensayar también eso y nos empezamos a presentar en varios lugares, como Blue Star, allá en Cardel, del señor Arturo Ponce. Pero siempre teníamos presentaciones con nombre diferente: Dueto Jerónimo Mar, Dueto Villanuevas, diferente. Siempre nos presentamos diferente. Jero Villanueva y su tribu también iba a ser, ¿no? Sí, también, exactamente. Entonces, pensando, pues yo ya tenía más o menos ese nombre en la mente. Y se lo propuse. Sí. Entonces dijo que sí, y el 6 de abril de este año fue que decidimos ponerle Dueto Calíopes a esto que estábamos haciendo. Entonces no tiene mucho tiempo, entonces nada más son los antecedentes, meses, nada más. Exactamente. El antecedente es meramente musical, de que ya estaban trabajando juntos, pero ya el nombre como tal tiene escasos 6 meses, ¿no? Exactamente, y bueno, el nombre tiene alusión a lo que es la musa griega de
la poesía y la elocuencia, o sea, tiene que ver con la música. Y también, por ahí, es el nombre de un efecto del teclado, de uno de los teclados que uso, sí, que me gusta mucho, que es como una flautita, pero se llama Calliope. Ah, de ahí surge. Entonces, por ahí viene también. Aparte, vemos en redes sociales el logo que te mandaron a hacer, vemos todo ese tipo de cosas en redes sociales. Bueno, han tenido también mucho éxito, más que nada en Facebook, donde tienen ya casi más de 15,000 seguidores, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, pues eso le da un poquito más de formalidad también al dueto, ¿no? Ya para ponerlo en los videos, para ponerlo en las imágenes y todo eso. ¿Y tú, Pa, cómo te sientes al respecto de que, bueno, mi hermano, tu hijo menor, se dedique a que temas tuyos los convierta en otra forma, les dé un arreglo muy, muy diferente a lo que la gente pues está acostumbrada a escuchar, incluso de tus composiciones? Bueno, prácticamente el feeling, el sentimiento, pues es una emoción, yo diría, espectrito, que casi indescriptible. Una emoción indescriptible, que hay noches en que realmente me siento muy, pues, muy excitado, muy optimista, y también, por qué no decirlo, a veces me desespero un poco debido a la situación, claro. Pero en general es una emoción muy, muy bonita. Quiero pensar que, sí, que esto se transmite a través de generaciones, tú lo sabes, sí. Espectrito, Néstor, que el abuelo, hasta donde yo sé, pues fue el primero. Mi padre nació en Tehuantepec, que llegó a Coatzacoalcos, ahí conoció a su esposa, doña Esther. Yo llegué 2 años después a Guardes la Fiesta. Al parecer no fue fácil, 2 años no es común, por lo regular en los matrimonios siempre la familia llega rápido. ¿Algún problema que me platicó mi señora madre? A lo mejor si había televisión, a lo mejor había megacable o algo. No, ¿no había? Ahí ya no, teníamos muy poca televisión. Entonces, debido a eso, pienso que pues lo bonito de todo esto es que la genética fluye a través de la sangre de ustedes, sí, porque este señor del micrófono también tiene inquietudes musicales, toca el teclado, compone canciones, y en fin, el abuelo Néstor, a donde quiera que esté, sí, nosotros, influyó, ¿no?, muchísimo, genéticamente, digo, muchos compañeros saben la historia porque lo hemos platicado, y por el otro lado también me siento muy bien porque ya te dijo tu hermano el tiempo. Sí. Entonces, quiero pensar que es poco tiempo y hemos tenido a través de las redes muchos comentarios, y qué bueno que me acordé porque son muchos los comentarios, costaría, bueno, mucho trabajo contestar. No, sí, son bastantes, bastantísimos. Nombre a nombre, así que en general, de parte de Omar, de parte de Néstor, de parte de un servidor, para toda la gente que ha tenido a bien comentar de una u otra manera el proyecto Calliope, la cuestión de NB Producciones. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. No tiene precio. Totalmente inapreciable. Muy bien. ¿Qué sí? Entonces se enfrentaron también a esta pandemia, ¿no? Desde el año antepasado, el año pasado 2020 y lo que restó todavía de este 2021, se enfrentaron a esos retos, ¿no? De enfrentar la pandemia, y por eso mejor hacerlo a través de redes sociales y alguno que otro evento que tuvieron afuera, ¿no? Sí, yo por eso lo he comentado, inclusive lo he comentado con Omar, bueno, Omar se da cuenta perfectamente, con algunos amigos, ahora lo digo quizás de una manera más pública, parece broma, bueno, puedo decirlo en son de broma, pero tiene fondo, claro. Es un dueto pandémico totalmente, porque pandémico musical. A decir verdad, nosotros, hijo, bueno, tú lo sabes, no teníamos precisamente, mi gente, uh-huh, el proyecto con la pluma y el papel, no, sí, era un proyecto, bueno, así muy planificado, pero debido a la situación, pues él, como director musical de su grupo, tuvo que parar. Y en el caso mío también, y en, sí, el caso de muchos músicos, tuvimos, es, que parar. Muchos se detuvieron por la pandemia. Totalmente. Entonces, no fue tan rápido, uh-huh, a los meses, cuando vimos que esto ya, híjole, pasaba a ser algo ya muy extremo, y vimos que un día podíamos estar haciendo cosas entre los dos, sí, aunque pertenecíamos a proyectos diferentes, claro, y empezamos, podría decirse, jugando a escoger material, y ese material, esa lista se fue haciendo pues cada día más grande, sí, descubrimos que nos servía en el peor de los casos de un desestresante muy efectivo. Así es. Hacía que el tiempo volara y empezamos, repito, a ver esa lista cada vez más grande, más larga.
lo empezamos a disfrutar y eso entonces se empezó a gestar ya más al grupo, más a financiarse. Sí, ya empezamos a verlo como algo que sí era posible. Uh-huh. Y como también dijo tu hermano, ya hemos tocado en forma de dueto. También nuestro agradecimiento a la gente que ha tenido a bien contratarnos aquí o allá. No han sido muchas, pero os agradecemos muchísimo. Y veo que la gente ha bailado con la música de Dueto Calíope. Y por si esto fuera poco, no tardando llega un tal Espectrito, NB Producciones, se une al proyecto y entonces esto ya comienza a tomar forma. Sí. No quiero que piensen que es una pose de falsa modestia, porque no puedo decir que esto ya está cocinado. Estamos tratando de hacerlo, mi gente, y como dije... Se está cocinando, ¿no? Está en ese proceso, ¿no? Sí, y como dije al principio, realmente es precisamente un orgullo de tener a mi gente a mi lado, y quiero pensar que las posibilidades pueden ser muchas si a ustedes les gusta lo que hacemos. Perfecto. Hermano, ¿qué viene para Calíope en lo que resta de este ya 2021, que ya se está terminando? Pero entonces, ¿qué viene para el 2022 para Calíope? Bueno, hemos estado planeando un disco, ya tenemos los temas seleccionados, uh-huh. Y pues queremos hacer ese lanzamiento. ¿Qué más viene? ¿Qué más quieres hacer con el dueto? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta qué carretera quieres llegar con? Bueno, eso es una sorpresa, es una sorpresa. Como dije hace rato, estábamos ensayando antes de consolidarnos como dueto, estábamos ensayando unas cositas, sí, para algo que se va a presentar más adelante. Pero pues dejémoslos en sorpresa. Perfecto. Claro que sí. Lo vamos a dejar en sorpresa. ¿Nos vamos en corte, corazón? Vámonos a un corte comercial y regresamos aquí con el dueto Calíope. Bueno, ahorita vamos a la música. ¿Con qué música vamos a...? Vámonos con Sin Música No Puedo Trabajar. Perfecto, un tema de hace 30 años, ¿no, pa? Sí, es un tema de autoría mía. Un día que descubrí lo que dice la frase, que no podía estar sin música, y fue en un autobús precisamente. No llevaba yo, no existían los audífonos, ni había nada de escuchar música caminando. Walkman, creo que ni los Walkman había. Así que descubrí que sin música no puedes trabajar. No puedo trabajar. Con el grupo Super Aliados, ¿verdad? La grabación inédita fue con el grupo Super Aliados para la compañía Warner Brothers, una producción de Don Chucho Rincón. Y ahora, pues, hacemos el intento, lo hicimos en el estudio Calíope, la producción es de Omar, y ¿sí? La promo empieza en NB Producciones. Lo pueden seguir a través de las redes en NB Producciones YouTube. Ahí está ya arriba el Sin Música No Puedo Trabajar. Ni los doctores, ni los choferes, ni los que andan ni los comunicólogos, nada. Nadie puede trabajar sin música. Así es. Entonces, aquí continuamos aquí entre compitas, amigos, en este programa número 8, aquí en este domingo 14 de noviembre del año 2021. Así que vamos con la música. Sin música no puedo trabajar, con el dueto Calíope, aquí en Entre Compitas con Espectrito, a través de NB Producciones Televisión. Sin música no puedo trabajar. No, yo no puedo trabajar. Yo sin música no puedo trabajar. No, yo no puedo trabajar. Pero sin música no puedo trabajar. No, yo no puedo trabajar. Yo sin música no puedo trabajar. No, yo no puedo trabajar. Yo no entiendo a las personas que viajan en autobuses, oyendo siempre pistones y mirando siempre luces, pensando cargándose de estrés. Con tanto ruido, señores, ven las cosas al revés. Ay, sin música no puedo trabajar. No, yo no puedo trabajar. Pero sin música no puedo trabajar. No, yo no puedo trabajar. Yo sin música no puedo trabajar. No, yo no puedo trabajar. Sin música no puedo trabajar. No, yo no puedo trabajar. Oh,
Ay, sin música no puedo trabajar. No, no, yo no puedo trabajar. Yo sin música no puedo trabajar. No, no, yo no puedo trabajar. Pero sin música no puedo trabajar. No, no, yo no puedo trabajar. Yo sin música no puedo trabajar. No, no, yo no puedo trabajar. Si viera que no es difícil echar la mente a volar, montada en una tonada, ella puede descansar. Todo se ve diferente, me da ganas de vivir. El recuerdo queda libre y nadie quiere dormir. Ay, sin música no puedo trabajar. No, no, yo no puedo trabajar. Pero sin música no puedo trabajar. No, no, yo no puedo trabajar. Yo sin música no puedo trabajar. No, no, yo no puedo trabajar. Pero sin música no puedo trabajar. Sin música no puedo trabajar. No, no, yo no puedo trabajar. Y yo sin música no puedo trabajar. No, no, yo no puedo trabajar. Y el taquero de la esquina sin música no puede trabajar. La chica de la oficina sin música no puede trabajar. Si vieran a los doctores sin música no puede trabajar. Yo se los juro, señores, sin música no puede trabajar. El chofer de los camiones sin música no puede trabajar. Los que andan de reventones sin música no puede trabajar. Todos los que andan de gira sin música no puede trabajar. Mi prima casi sin música no puede trabajar. Comida mexicana se trata, no lo busques más. Asaderos Grill Reforma de la Ciudad de México te está esperando para que deleites tu paladar con la mejor y más exquisita comida que hemos preparado para ti. Excelentes cortes de carne, delícimas pastas, pollos y pescados sazonados a tu gusto y placer. Ambiente 100% familiar. Así que ven y visítanos en la sucursal de Reforma, Río Lerma número 161, esquina con Río Ebro, en la Ciudad de México. Reserva al 5207-4599. Somos Asaderos Grill, restaurante, terraza y bar. Directo desde Guadalajara, Jalisco, llega tu Sonora Mermelada. Juntos hacemos la fiesta. En estas posadas, bodas, 15 años, graduaciones, cualquier tipo de evento, pide a tu Sonora Mermelada. Es una cualquiera, pues nada le cuesta. Realiza tus reservaciones únicamente con nosotros al 3334-584104 o al 3338-080098. Tu Sonora Mermelada presente en los mejores eventos. Vamos.
acelero adelante. Porque somos tu mejor opción. No que no. Amigos, ya regresamos aquí entre compitas en este programa número 8 a través de Neve Producciones Televisión. Tu mejor frecuencia en internet, ya lo saben, porque recuerden que lo mejor de la vida se disfruta aquí. Estamos con el dueto Caliopes, aquí en el estudio Caliopes, aquí en Arboledas de Jalapa, obviamente aquí en la capital veracruzana, en la ciudad de Jalapa, en este domingo 14 de noviembre del año 21. Y el público aplaude, por favor. Y bueno, ahora nos encontramos con el, bueno, es el Caliope menor, pero pues en sí es el mayor, ¿verdad? Es el que también lleva también la batuta de los arreglos, de la guitarra. Es mi señor padre Jerónimo Villanueva Ramos, que bueno, ustedes ya lo conocen. ¿Qué más se puede decir ante este señorón de la música? Pero yo quiero, pa, que nos hables un poquito de tu infancia, de tu estadía en Coatzacoalcos, un poquito antes, minutos, horas antes o años antes de tu llegada al puerto de Veracruz, que es donde ahí cambió radicalmente todo. Tus raíces. Bueno, la pregunta es muy interesante, muy interesante, hijo, porque lógicamente mucha de la gente que ahora nos conocemos, pues desconocen ese ciclo de vida, porque Coatzacoalcos pues de aquí está muy lejos. La cuestión generacional, tengo la fortuna, por decirlo así, de tener muchos amigos jóvenes, sí, hijos de amigos de mi generación, que también les gusta la música. Entonces ellos lógicamente desconocen esa parte. Sí. Coatzacoalcos, mi tierra natal, marcó mi comienzo de muchas maneras, porque no fue de una. Yo lo he dicho siempre, creo que esto ya venía. Sí. Eso ya venía como un destino. La genética fue la que marcó mi vida. Comencé siendo, pues nunca fui un estudiante brillante, sinceramente, pero tampoco fui un mal estudiante. Promedio, entonces me dedicaba yo a la escuela, pero fue poco a poco, a través de los años, conforme llegaba la promoción a través de los medios. Caramba, es que no lo sabe. En los 70s, en los 60s, para ser más exactos, finales, sí, comenzó a llegar la promoción de la música moderna. Comenzaba los monitores de televisión a llegar a Coatzacoalcos, y en la escuela comenzaba a hablarse de los diferentes artistas de música moderna. Sí. Entonces ahí comenzó. Yo empecé ya desde antes de entrar a la secundaria, estudiaba en la escuela Vicente Guerrero, a comprar cancioneros de aquella época. ¿Qué artistas marcaron entonces ese intervalo entre la niñez y la adolescencia, pa? Bueno, yo recuerdo que a lo mejor no tengo el recuerdo al 100, pero de muy niño, a través de la radio, escuchaba yo en la radio comercial la música de el maestro Armando Manzanero, la música de Rafael, y eran pleitos con mi hermana porque ella quería escuchar a Rafael y yo a Manzanero. Entonces había un programa en donde yo le robaba los tenedores y los cuchillos a mi madre y armaba yo una batería con una silla para escuchar un programa que era música de cumbia y de mambo. Entonces yo ahí conocí la música tropical. Era música del maestro Pérez Prado y era música, por ejemplo, lo tropical era de Carmen Rivero, de Mick Laure. Y esa era la radio comercial. Esa fue mi primera influencia. Pero también eran los domingos la orquesta Águilas de México, en donde tu abuelo, vuestro abuelo, tocaba la guitarra con la orquesta Águilas de México. Ahí en Coatzacoalcos, en el Parque Independencia. Esa es la primera influencia antes de la secundaria. Ya en la secundaria se marca otra rayota totalmente definitiva, sí, con la estudiantina de la escuela secundaria y de bachilleres General Miguel Alemán. Ahí yo integré la estudiantina cuando estaba en segundo año de secundaria. Estamos hablando de mediados de los 60s todavía. No, era estoy hablando como del 68, hijo. Ya casi, finales de los 60s. Sí, segundo año de secundaria fue. Primer año de secundaria. Y debo decir una cosa. Sí. Que bueno,
yo tuve una mención honorífica en primer año. En segundo año de secundaria aprendí a tocar guitarra. Y ya no tuve mención honorífica. Entonces, sí, sí, me costó mucho trabajo. Tercer año, wow, o sea, me costó mucho trabajo terminar la secundaria, pero yo ya tocaba un poco de guitarra. Sí. Entonces, mi señor padre me daba tips a cuentagotas. Creo, y lo digo con todo respeto, sin temor a equivocarme, digo, mi padre, para mí son grandes dosis de ternura. A lo mejor no quería, no sé, ahora lo puedo entender, quizás no estaba seguro de enseñarme, y fue a cuentagotas, pero me prestaba la guitarra y yo con los cancioneros, pues ahí me hacía bolitas. El maestro de la estudiantina me enseñó muchísimo, y además la escuela me prestaba la guitarra para llevarme a la casa, y así empecé a practicar. Muy bien, perfecto. ¿Nos podemos ir más para atrás? ¿Tú conociste a los papás de tu papá? No, hijo. No, yo, por parte de mi mamá, solamente un abuelo, mi abuelo Sabino. Y me recuerdo perfectamente bien porque siempre me daba para la peluquería. No le gustaba que trajera el cabello largo. Mi abuelo Sabino llegaba a la casa y aquí está, 2, 3, 4, 5 pesos, órale, vais a pelar. Pero te pelaste para Veracruz, no te pelaste el cabello. ¿De tu papá? ¿De don Néstor? No hay. De mis papás, abuelos, no, no, no. Pero nuestro abuelo, el abuelo Néstor, sí trae esas raíces musicales también. De ahí desde el Istmo de Tehuantepec, ¿no? ¿De dónde? ¿De quién? Mi abuelo Néstor. Mi abuelo de Tehuantepec, Oaxaca. Ajá. Sí, mi abuelo nativo de Tehuantepec, gracias a Dios, a través del tiempo, tuve la fortuna de conocer a colegas de él. Sí. Y después de conocer a hijos de colegas de él. Hasta la fecha tengo amistad con algunos que han sobrevivido. Y supe muchísimas cosas extra mi vida, o sea, extra nuestra relación. Nuestra relación como padres, bueno, debo decir con un dejo de tristeza que quizás no nos disfrutamos. En tiempo, cronológicamente no convivimos mucho, porque ellos, tu abuelo, tus abuelos, sí, a mí me tuvieron ya grande. Y mi salida de Coatzacoalcos, pues realmente no estaba yo muy grande. Yo salí de Coatzacoalcos a los 15 años. Entonces, después de ahí, ya las visitas eran esporádicas. Ya regresaba yo a Coatzacoalcos, sí, o ya me visitaban en Zempoala. Por eso, pienso que es poco. Pero valió muchísimo la pena, porque él afortunadamente tuvo en sus manos 1, 2, 3, 4 o 5 discos de los que yo ya logré grabar. Ah, muy bien. Entonces, esto quiere decir que al menos me quedó un resabio de, pues, de satisfacción, ¿no? De que, pues, vamos. Pero yo me quedé muy asombrado. Yo inclusive le he platicado a tu hermano, sí, que él ya me entiende porque ya conoce lo que es la música hablando técnicamente, que yo no sé si he superado a mi señor padre, porque ahora he sabido cosas que me dejan estupefacto. Por ejemplo, mi amigo Aníbal Pascasio, tecladista original de Super Show de los Vázquez, sí, en una ocasión me dice, tú eres hijo, comentó en voz alta, estábamos arriba de su autobús, tú eres hijo de don Néstor. Porque a tu abuelo no le decían Néstor, le decían don Néstor. Y yo tenía años que no escuchaba la forma de decirlo. Aníbal, ¿tú conociste a mi padre? Por supuesto que lo conocí. Sí. Él me dio clases de armonía. Poc. Me quedé que mi amigo Aníbal me haya cotorreado. Sí. No lo creo. No lo creo. Porque pues hasta la fecha lo he comprobado de muchas formas. Otras observaciones, sí, que mi señor padre tocaba la baqueta, la marimba, perdón, con 4 baquetas y tocaba temas como El zumbido del abejorro. Tu hermano te puede comentar de qué se trata. Y como último dato que también vine a comprender mucho tiempo después, extra nuestras relaciones, sí, fue de que él tocaba en la orquesta Águilas de México y no había piano. Órales. Perdón, Omar, ¿eh? No había piano, 5 saxofones, 2, 3 trompetas,
y la guitarra. Entonces, ¿y la guitarra lo tocaba el abuelo? Pues sí, el abuelo debió haber tenido, ahora lo entiendo, repito, ahora lo entiendo, debió haber tenido un alto grado de armonía, un alto grado de conocimientos para poder llenar sí. lo que se necesita. Pero llenar. También me comentabas también hace muchos años cuando hablábamos de él, de mi abuelo, que aparte de la guitarra, ¿también tocaba la marimba? Sí, él comenzó a tocar la marimba realmente. Ah, ok. Cuando él salió de Tehuantepec, llegó a Coatzacoalcos, en un proyecto de marimba con muchos excelentes músicos oaxaqueños, que hasta la fecha los hay. Sí. Y fue en Coatzacoalcos cuando comenzó, como todo, sí. todo va cambiando y la música comenzó a pedir lo que en su tiempo ya pasó también, pero en su tiempo se llamó la marimba orquesta, que fue la fusión. Ya las marimbas ya integraron metales, no eran orquestas, o sea, ni eran orquestas ni eran marimbas, eran marimba orquestas. Sí. Cuando pasó ese tiempo, a Coatzacoalcos llegó el sonido orquestal, qué maravilla, y llegaron orquestas muy importantes a Coatzacoalcos, Pablo Beltrán Ruiz, Luis Arcaraz, se escuchaba, era Coatzacoalcos es puerto, entonces llegaban grabaciones y llegaba música de las grandes bandas. Entonces la Orquesta de Águilas de México tenía un buen, pero buen nivel. Qué bueno, pero no, pues esta es una parte que muchos de ustedes no conocían. Bueno, yo creo que algunos más ya habían conocido, ya habían tenido la oportunidad de conocer en ciertas facetas. Pero digo, mi papá, pues ya, ¿qué más se puede decir de él? ¿Qué más podemos hablar de él? Ya es una institución en esto de la música que muchos conocen, pero por eso tratamos de irnos más atrasito antes de su llegada a Veracruz. Y es lo que aquí en Entre Compitas, aquí con Espectrito, pues tratamos de recapitular para todos ustedes, para nuestros televidentes que, bueno, que también van conociendo, para que también conozcan el trasfondo de por qué el dueto Calliope ha surgió desde hace algunos años. El nombre, obviamente, ya como lo conocimos en el bloque anterior, pues tiene pocos meses, pero ahorita también vamos a hablar con otro hijo de la dinastía, con mi hermano ahorita. Entonces, ¿con qué tema nos vamos, hermano, ya para finalizar este bloque? Nos vamos con El Ausente para todos ustedes, con el dueto Calliope, aquí en Entre Compitas con Espectrito, aquí a través de NB Producciones Televisión. Vamos a otro corte comercial, obviamente vamos a estar con la música, y ahorita volvemos con mi hermano para platicar también con él y nos hable un poquito de su vida musical, un poquito de su vida un poquito atrasada, porque pues yo lo conocí, era un bebecito, ¿verdad? Yo lo tenía que cargar, pero pues ya de ahí luego en adelante no sabemos qué pasó. Así que vamos a un corte, vamos con El Ausente aquí con dueto Calliope, aquí en Entre Compitas a través de NB Producciones Televisión. Lo mejor de la vida se disfruta aquí, a través de NB Producciones Televisión y Radio Web, desde Cardel, Veracruz. Lo mejor de la comida japonesa en un solo lugar. Sushi Roll, Plaza Citadela en San Luis Potosí. No te pierdas los lunes, martes y miércoles a partir de las 7 de la noche, el 2x1 en Barra de Sushis. Y los jueves de coctelería a mitad de precio. ¿Dónde más? Únicamente en Sushi Roll, Plaza Citadela en San Luis Potosí. Deliciosa comida japonesa. Amarte y quererte más.
Estamos aquí en Entre Compitas con Espectrito, por supuesto, en este domingo 14 de noviembre del año 2021. Recuerden que a lo largo del programa están apareciendo las redes sociales, también las redes sociales del Dueto Caliopes, para que ustedes lo contraten para sus eventos sociales, públicos o privados. Claro que sí, por supuesto que desde luego que sí. Hay música instrumental, hay música universal, hay música para todos los gustos. Claro que sí, para que ustedes ahí llamen por teléfono. Recuerden, para sus fiestas, para sus posadas, que ya, bueno, ya están a la vuelta de la esquina. Ya las posadas decembrinas, se nos está acabando el año. Pero no queremos pasar ahora sí la ocasión, el día, para, pues, obviamente, difundir lo que tenemos en casa, como es el caso en papá, como es el caso de mi hermano, y difundir su dueto musical, que bueno, va a ir creciendo poco a poco y habrá sorpresas para todos ustedes. Pero bueno, estamos ahora con Omar, con mi hermano, con mi carnalgas, por supuesto. El aplauso, por favor, aquí en el estudio Caliopes. Por supuesto, nos encontramos aquí en las Arboledas de Jalapa con ellos, con mi hermano ahora. Y pues, hermanito, platícanos un poquito de dónde tus raíces, por favor, porque queremos saber cosas que mucha gente no sabe, que hay muchas muchachitas también y ahí que trataron también de, fueron parte de tu vida, que ahora, bueno, también ya estás formalizando una relación, pero queremos saber un poco más de ti, hermano, un poquito, dejando un poquito la música, pero siempre conociendo tu esencia, hermano. Muy bien, bueno, antes que nada, muchas gracias, hermano NB, a todo el equipo NB, por el espacio. Y bueno, pues, haciendo memoria, mis influencias pues empiezan por mi señor padre, porque uh-huh. pues siempre andábamos en los bailes, me tocó festejar varios cumpleaños sí. ahí en los escenarios, que me tocaran las mañanitas y todo eso. ¿Dónde naciste, hermano? Nací en Cardel, Veracruz. Soy de Cardel, Veracruz. Un 4 de diciembre, ¿verdad? 4 de diciembre en Cardel, Veracruz. En 1990 y tantos. 92. Okay. Sí, y radiqué muchos años en Salmoral. Ahí uh-huh. fue donde radicamos. Salmoral es mucho. Una comunidad que está entre Cardel rumbo a la carretera de Veracruz. Ustedes avanzan unos 3 kilómetros. Más o menos. 2 kilómetros y a mano izquierda, a mano derecha agarra. Y ahí está el puentecito de Salmoral. Y ustedes llegan ahí a una comunidad muy bonita, muy calurosa, pero muy agradable, ¿no? Así es. Y bueno, pues de ahí empieza la influencia musical, ¿no? Más que nada. Uh-huh. En estar rodeado de músicos, en los bailes y todo eso. Y recuerdo que en cuarto de primaria un amigo, sí. Mi amigo Alberto. No, hombre, no, bueno, mi amigo Alberto, no recuerdo su apellido. Me enseñó a tocar la flauta dulce sí. para unas clases en la primaria. Uh-huh. Despuésito, mi papá me enseñó otras melodías en la flauta también. Sí. Y hasta lo que fue primero de secundaria, mi tío Eliezer, hermano de mi mamá, sí. fue que me regaló mi primer teclado, un teclado Casio. Chiquito, de tecla chiquita. Sí, sí, sí. Y ahí empecé a poner mis primeras posiciones en el piano. Sí. Conociendo música, pues, del Super Show de los Vázquez, de Junior Clan, uh-huh. De Lamas, de Decembers. Pero la que más me motivó claro. a lo que es el piano fue sí, la sí. música de Nativo Show.
en el original, el de la aquel entonces, de los noventas. Sí, sí, sí. Fue el que me motivó. El que interpretaba Par de Anillos, Quiere Ser Mi Amante. Todo exactamente, eso, ¿no? A mi amigo, tengo la fortuna de que sea mi amigo, el maestro Fernando Sánchez Chicapalá. Uh-huh. Y el maestro Mario Zitácuaro, quien en aquel entonces yo no sabía que él había grabado algunas en el piano. Ay, yo pensaba que todas había sido Chicapa, sino que tiempo después supe que era él el que había grabado tres álbumes de Nativo en el piano. Entonces ellos fueron mi influencia también para aprender un poquito más de esto. ¿Tú hubieras pensado dedicarte a otra cosa que no fuera la música? ¿Tú llegaste, te pasó por la mente o siempre quisiste...? Realmente siempre quise ser músico. Yo recuerdo un baile en Zempoala de el difunto Rigo Domínguez, Nativo Show, y Los Emers. Yo recuerdo haberme parado al baño. Estuvo muy bueno el baile, por cierto. Me acuerdo haberme parado al baño ahí en Zempoala. Voltear, ver el escenario y decir, yo quiero tocar en un escenario así. En ese entonces estaba más o menos cruzando el primero de secundaria. Sí. Entonces, pues mira, gracias a Dios se me cumplió. Qué bueno. He estado la perseverancia, la constancia. Sí, hemos estado estudiando bastante y bueno, echándole ganas. Sí, lo que yo me pasaba en esos años de 1992, yo estaba por terminar la primaria. Mi papá me habló por teléfono. Ya suenan los coyotes, ¿verdad, amor? Los coyotes de que mira, ya va a cumplir que 30 años eso. Ya va a ser 30 años, ahorita son 29, pero ya va a cumplir 30 años. Y me acuerdo que mi papá me dijo, "Vas a tener un hermanito, tienes un hermanito." ¿Y dónde lo conocí, pa? En el Pando. En el Pando, ¿verdad? En el Pando. En el Pando ahí nos conocimos. Yo dije, ah, bueno, eso ya fue 10 años después también, o sea, ya, pero yo lo conocí muy chiquitito, creo que eso fue en Cardel incluso. ¿Fue en el Pando? Sí, fue en el Pando. Ah, sí, bueno, ya, pero cuando estaba chiquitito, tenía meses, también yo decía, oye, pa, se parece mucho a mí, pues es tu hermano, te estoy diciendo. Pero ya después, ya en el Pando, pues sí, con el Mustang, el Speed Falcon, que bueno, sí, no todavía tenía chinitos, todavía estaba bien chiquitito. Hay una foto ahí donde se ve así bonito, chiquito. Ya después el tiempo ya lo desmadró todo. Exactamente. Pero sí me acuerdo que en el Pando, pues él corría, ¿no? Ahí viene mi hermano. Y no le creía a la gente que estaba, ay, no es tu hermano, sí es mi hermano. Ah. Un trailer de madera, sí. ¿Cómo no? Sí, me acuerdo. El Nintendo 64. Sí, medio me acuerdo. Aquí más nos están bombardeando con ideas. Del trailer de Carmen y mi papá. sí me acuerdo. En ese entonces jugábamos mucho Nintendo 64. También. Sí, pero pues siempre con la influencia de la música. Sí, ¿verdad? Siempre. Porque decían, no, a ver, cárgame, hermano, para que sepan que realmente eres mi hermano. Ahora el que me tiene que cargar a mí, ya ven cómo está de altote, ya está más alto que yo. Pero pues bueno, nos da gusto, hermano, que sigas creciendo musicalmente hablando. De que, bueno, ¿cuál fue tu primer grupo ya a nivel, digamos, profesional? El primer grupo a nivel profesional, Tropical Manila. Sí. Tropical Manila, junto con mis amigos de Cuñados Musical. Ah, también estuviste en Cuñados Musical, claro, allí en Tejería, Veracruz. Hace 10 años me mandaba fotos de ahí con... Sí, estabas en Cuñados. Sí. ¿Cuñados de dónde son? ¿De Cardel? De Tejería. Tejería. Tejería, Veracruz. Así es, Manila, grupo Cuñados. De chavos, ¿no? Eran chavitos, sí, también. Sí, 16, 18 años, ¿no? Más yo era de los más chicos, con 17 años. Ajá. Y el más chico tenía 14, que era Pablito Zabaleta. Pablito tocaba las congas, él era el más chico, pero éramos puros chavos. Y recuerdo que mi primera gira fue con ellos. Incluso estuvieron en televisión estatal, ¿no? ¿También? Sí, fuimos a Televisa, ahí estuvimos. Fuimos a Campeche. Aprende, Espectrito, aprende. Sí, estuvo en tele, ¿no? Que tú. Fuimos a Tabasco, fuimos a Oaxaca, ahí andábamos. Y yo que me quiero ir a Tijuana y Monterrey y todo, ¿no? Pues no. Uy. Jico. Bueno, ya aquí a Coatepec ya de perdido. Sí, de ahí de Tropical Manila y Cuñados Musical salto a lo que es Nativo Show. Y de Nativo Show, actualmente en Activo Show, que ya llevo 7 años. Muy bien. Si Dios quiere, cumplo 8 años. El Activo 11 se desprende de Nativo, ¿verdad? Sí. Es donde viene la voz que grabó la mayoría de los éxitos. El Zamacona de los veracruzanos. Águil Fonseca. Saludos, amigo. Muy bien. Sí. ¿Entonces ya cuánto con Activo? ¿8 años? 8 años con Activo. Y más o menos,
¿Cuántos tienen de casados? Así llevo mi cuenta. 12 años en este, en el ambiente musical. Exacto, mira, sí. ya va a cumplir sus 15 primaveras, ya le vamos a hacer ahí bailongo y todo. Sí, claro, ahí está su chambelana. Claro. Por supuesto. Saludos, la dama de honor. Dama de honor. Saludos a Emma Cecilia Cortés Moon, que se encuentra aquí atrás de cámaras y que está haciendo las tomas respectivas. ¿Qué es ahora? Claro lo que nuevo sí. Que ya tienes para todos nosotros. Exactamente, mi pareja. Saluditos, allá atrás de cámara. Saludos al guapo tecladista, que no soy yo, ¿eh? Que no soy yo. Yo ahorita soy el de los chinos de oro, nada más. Sí, ¿A dónde quieres llegar, hermano? Bueno, yo platiqué ahorita con ustedes dos, con mi papá y contigo, de que, bueno, el dueto quiere llegar a tal lugar. Nos lo dejaste en suspenso, pero tú, particularmente tú, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué más te gustaría hacer de lo que ya haces ahorita en estos 12 años de música? Bueno, realmente sí me gustaría lo que es manejar un grupo. Uh-huh. Un grupo como tal para quitarnos todas esas inquietudes, ¿no? Todas esas ideas que tenemos en la cabeza, todos esos arreglos que a veces no pueden entrar en algunos grupos, entonces te los quedas tú. Sí. Y pues plasmarlos ahí, hacer tu propio estilo. Uh-huh. Y pues ese sería más o menos el objetivo. ¿Empresario? A ¿ser un empresario musical llegar? ¿También te gustaría ser? Sí, por supuesto, claro que sí. Ahora, como que me trataron a mí, los voy a tratar a ustedes, ¿no? Claro que sí, por supuesto. ¿Arreglista musical también eres? Sí, de hecho, mencionaste algo importante hace rato. Temas de mi papá, que hemos montado con el dueto. Sí. Antes de ponerle nombre al dueto, los tocábamos tal cual. Sí. De los grupos que los sacábamos. Sí. Si sacábamos, por ejemplo, no sé, Raunchy de Tito Cervantes, la sacaba tal cual, la tocaba Área 5. Sí. Y después de que pusimos el nombre del dueto, sí. Hicimos una transmisión también. Uh-huh. Donde presentamos 5 temas, platicamos un poquito con la gente, y ahí les comenté que a partir de ahí los temas iban a ser con el sello del dueto. Sí, es lo que ya caracteriza al dueto, ¿no? Exactamente. De esos temas que, bueno, conocemos de una manera diferente, ¿no? Sí, ya con los efectos que yo uso, con los toques de percusión que yo uso y, bueno, con el sello inconfundible en la guitarra. Claro que sí, como debe de ser. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy aquí en Entre Compitas. Ahorita nos vamos a despedir con un tema en vivo. Van a estar aquí tocando en vivo para todos nosotros. Un tema que, bueno, en las redes sociales, en YouTube, ahorita mi señora esposa dijo, métete a YouTube, como te metes otras veces, no te metes así, ahora sí, métete a YouTube y busca en el dueto Calupes el tema que más visualizaciones tenga, y es lo que van a tocar para finalizar el programa. ¿Te parece? Digo, bueno, va, voy a buscar 100, 500, 1000, 2500, por ahí hay una de 300. Ah, mira, esta tiene 3300 visitas. Y ese tema, Sigue la Cumbia, que, bueno, le dio voz y sentimiento al primer LP de los grandes cantantes, los Superlamas, pero bueno, va a ser el estilo de Cariopes. Con eso nos despedimos, amigos. Yo, una vez más, como lo dije también el programa pasado, yo agradezco que a mi señor padre, a mi papá, a doña Carmen, también nos hayan, no precisamente abierto las puertas de su corazón, sino también las puertas de su casa, y poder estar aquí con todos ustedes, con todos nosotros. Así que nos escuchamos, nos vemos en una emisión más de Entre Compitas. Hay muchas sorpresas también para NB Producciones para el próximo año, así que no se la pierdan. Se están maquilando aquí en la cabeza mía, y también, pues, ahí con mi esposa también estamos maquilando cosas muy interesantes para todos ustedes. Que se la pasen bonito. Su amigo Espectrito se despide. Gracias, Omar. Gracias, Pa. Gracias a toda la gente que estuvo aquí en el estudio haciendo aquí la bulla, por supuesto. Y pues recuerden, a través del programa pasaron las plataformas digitales. Nos encuentran en Facebook como NB Producciones Veracruz, en Twitter como @NB Producciones V, en Instagram como NB Producciones Veracruz 1. Y pues bueno, también ahí está nuestra página web, que, bueno, ahorita no la he actualizado de todo, pero bueno, trataremos ya de actualizarla. También está nuestro correo electrónico, nbproduccionesslp@gmail.com, en donde ustedes también pueden mandar sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias, sus mentadas de madre también son bien recibidas, por supuesto, claro. Y si quieren, si ustedes tienen algún talento que debamos difundir, debamos apoyar, pues ahí todo esto. Así que, amigos, nos despedimos, muchas gracias. Nos despedimos con Sigue la Cumbia, a cargo de Dueto Calliopes, aquí completamente en vivo, aquí en Entre Compitas. Muchas gracias, amigos, hasta pronto y muy buenas noches. Thank you.
Thank you.